Música, havies necessitaves un músic, ara només has de premer un botó. El Racó dels Contes presentava aquest dissabte dos llibres de l'escriptora senegalesa Bintan Dao, filla de l'escriptor de renom d'aquell país, Cheikh Aliou Dao. Es tracta de Corazón y Alma i del meu retorn a les arrels. El primero se llama Corazón y Alma, es un libro de poesías. Son poemas que he escrito en diferentes idiomas. Y hay diferentes idiomas como el catalán, el castellano, el francés, el inglés, el árabe. En el segundo se dio Mi retorno a las raíces y es una novela, es una historia de amor, desamor entre una pareja de senegaleses que tienen, como cualquier pareja, problemas. Por ejemplo, ya también el problema actual que la dona en Senegal cada vez no está de acuerdo pero que la religión y la cultura permiten, es la poligamia, que es el hombre puede casarse a más de una dona al mismo tiempo. Es bastante difícil aceptar, pero también depende de cada dona y de cada pareja. Cada pareja es un mundo. Hay donas que se adaptan muy bien porque viajan más, tienen más libertad, también tienen amigos y les permiten hacer más cosas. Y hay otras que no pueden porque patechen de celos. L'autor està preparant dos llibres més, Querido hermano mío i Libro de poemas. A la presentació hi havia representants de l'associació Senecat, als que l'escriptora dona suport. És d'un grup de metges, matemàtics i joves amb carrera universitària que han vingut a Catalunya a aprendre amb la cultura per davant i aplicar els coneixements quan tornen al seu país, esborrant la imatge d'una Àfrica pobra. Y intentamos hacer todo lo que podamos para aprender el idioma, intentar también hacer este, como lo he dicho, este intercambio cultural entre Senegal y Cataluña. Y hay otra imagen que tenemos también que borrar, que es una África pobre, como se dice siempre, una África con muchas enfermedades. Nosotros queremos enseñar otra África, una África muy inteligente, una África que tiene muchas cosas que enseñar, una África muy viva. Y de todo, estamos trabajando y muchísimo para enseñar esta buena imagen que tiene África.